Buenas tardes a todas y todos. Hace 48 años, en este recinto maravilloso que es el Salón de los Pasos Perdidos, una banda de dictadores, a cuyo frente iban algunos generales, consagraba algo que ya se había iniciado el 9 de febrero de 1973, pero que se consolidaría el 27 de agosto de 1973, con la disolución del Parlamento. Entre esos generales había algunos que tenían adhesión al nazismo y al fascismo, y había otros que tenían una profunda ambición de poder. Bien, para resguardar la democracia, esa foto que nos recuerda aquel ominoso día no debe caer en el olvido. Debe ser rememorada una y otra vez, porque es desde el recuerdo, desde la memoria, desde la búsqueda de la verdad, desde la justicia, que precisamente construimos el que hechos ominosos, como es un golpe de Estado, no se vuelvan a producir. Ya se había dado un golpe de Estado en esta casa, ya habían disuelto el Parlamento como expresión de la convivencia democrática. El 31 de marzo de 1933, el entonces presidente Gabriel Terra se convirtió en dictador, rompiendo su juramento de fidelidad a la Constitución vigente. Cuando volvió a jurar fidelidad a la nueva Constitución del año 34, un diputado, el diputado Emilio Frugoni, le gritó: perjuro, perjuro. Eso es lo que había que gritar a todos aquellos que rompieron el pacto constitucional el 27 de junio, empezando por el presidente de la República, de entonces, Juan María Bordaberry. Pero fue un pacto, fue una dictadura civil-militar. Por eso, la responsabilidad que tiene nada menos que las Fuerzas Armadas, que utilizan, tienen el privilegio de utilizar las armas de la República, la utilizaron contra la República, contra su pueblo. Y estuvieron 11 años, más de 11 años, utilizándola para la violación de los derechos humanos, para la práctica del terrorismo de Estado. Podríamos decir que hubo muchos factores que llevaron al 27 de junio, pero ninguno de esos factores, en el plano internacional, en el plano de los partidos, en el plano de la sociedad, en el plano de la economía, de la crisis, ninguno de esos factores puede justificar, pudo justificar ayer o puede justificar en cualquier momento el violentamiento de la apego irrestricto a la Constitución. Por eso aquel día hubo muchos uruguayos que, frente a aquellos que transgredían los marcos constitucionales, se aferraron a la vigencia de la Constitución como un principio inclaudicable. Fueron los trabajadores los que ese mismo día, aplicando una cláusula que ya estaba en su estatuto, llevaron adelante la huelga general. Pero también fueron organizaciones sociales, fueron hombres de todos los partidos. En este recinto del Parlamento, en la última noche de sesión de la Asamblea General, allí hubo figuras que de alguna manera quedaron en la historia rechazando abiertamente el golpe de Estado y quienes lo habían perpetrado. Recordamos a Wilson Ferreira Lunate, que afirmó la idea de que quien rompía la República debía ser vengado. Recordamos a Luis Hierro Gambardella, que invocó la sangre de Baltasar Brum contra el tirano. Recordamos a Pla Rodríguez, que defendió la noción del derecho frente a la conculcación del derecho. Pero también recordamos, y esto es un elemento importante, que quien había acompañado en la fórmula presidencial al señor Bordaberry, el ingeniero Carlos Zapelli, no lo acompañó en el golpe de Estado y después rechazaría abiertamente presidir ese pseudo parlamento que fue el Consejo de Estado, establecido dictatorialmente en diciembre de 1973. Tenemos que recordar al ingeniero Carlos Zapelli porque afirmó desde su actitud una adhesión irrestricta
al pacto constitucional. Y esa es una de las claves. No hay razón que justifique la violación de la Constitución. No hay razón. Y quienes han violentado la Constitución una y otra vez y hasta el día de hoy invocan vacíos de poder, invocan situaciones creadas a nivel del contexto internacional, invocan situaciones de desborde a distintos niveles. No hay razón para que se violente el pacto constitucional. El pacto constitucional, en sus reglas fundamentales, expresa la primera convicción que debemos tener como ciudadanos de una república. Podemos diferenciarnos y nos diferenciamos, y eso es algo que hay no solamente que consentir, sino que celebrar. Podemos tener diferencias notorias, notables, a nivel de nuestras ideas, a nivel de nuestras visiones, a nivel de nuestras profesiones de fe. Sin embargo, ninguna otra convicción debe ser primera a que esas diferencias se tienen que definir en una plataforma común, que es el pacto para el disenso, que son las reglas de la Constitución, que es la tramitación no violenta de nuestros conflictos y de nuestros debates legítimos. Eso lo violentan quienes realizan un golpe de Estado. Y debemos recordar también que cuando se pisoteó la Constitución, se consolidaba, porque lamentablemente ya se había iniciado un conjunto de prácticas, pero bajo el golpe de Estado finalmente consagrado, lo que ya se había arrancado, que era la violación de los derechos humanos, se hizo política. Lo que ya se había arrancado, que era el terrorismo de Estado, se hizo furor. Se consolidó una transferencia de ingresos terrible, en donde el salario real de los trabajadores bajó de manera siniestra. Quienes asumieron la conducción de la política económica del régimen en el año 1974 definieron que el nuevo proyecto podía sintetizarse en la idea que lamentablemente todavía está entre nosotros, que para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. La estrategia de la desigualdad. Debemos recordar siempre que el Estado social, que es inherente a la República entre los uruguayos, rompía con esa visión que establece que para que haya libertad tiene que haber desigualdad. Siempre en nuestra sociedad hemos vinculado los valores de la libertad con los valores de la igualdad social, con los valores de la integración social, con los valores de la solidaridad social. Por eso aquel golpe de Estado es un golpe de Estado que debemos recordar una y otra vez, para rechazar todo lo que vino después, para rechazar absolutamente el terrorismo de Estado contra el cual hasta el día de hoy seguimos lidiando. El terrorismo de Estado, lo repito por enésima vez, pero es algo que debemos afirmar, no es un desborde de las políticas represivas, es un proyecto político e ideológico. Es un proyecto político e ideológico que busca inmovilizar a la sociedad. ¿Para qué? Para defender un statu quo injusto y que destruye libertades. Esa búsqueda que se viabiliza a través del terror busca eso, busca que los jóvenes no luchen por sus derechos, busca que las mujeres no se empoderen, busca que las organizaciones sociales no afirmen sus reclamos, busca que los partidos no puedan operar desde la plena libertad, busca que los ciudadanos sientan temor. Luego de un golpe de Estado no existe la salvaguarda de la libertad y de los derechos, no solamente de las personas, de los individuos, sino tampoco de los colectivos sociales, de las organizaciones. Por eso, recordando todo lo que sufrimos durante la dictadura, en el recuerdo de todos los que murieron en la dictadura, de todos los que sufrieron ominosas violaciones a sus derechos durante la dictadura, a través de la prisión, del exilio, del asesinato, de la tortura, de la desaparición forzada, reclamemos una vez más que para enfrentar un golpe de Estado que luego además profundizó terrorismo de Estado, debemos recuperar justicia. Debemos recuperar justicia y que la mejor manera de enfrentar la posibilidad de reiteración de un golpe de Estado es justamente
transferir una y otra vez a las nuevas generaciones memoria plena, memoria plural y, al mismo tiempo, verdad y justicia. Muchas gracias.